Richard Trenton Chase. Sacramento, capital del estado de California, vio la luz de Richard Rick Trenton Chase el día 23 de mayo de 1950. No era un día especial, y de hecho, la fecha no aparece subrayada en el calendario alguno de efemérides. Tampoco era un crío singular. Nada hacía pensar que acababa de nacer alguien que, por su excéntrica brutalidad, sería uno de los criminales más recordados de la historia de los Estados Unidos. Y sin embargo, podemos afirmar que su caso es el perfecto ejemplo de lo que puede llegar a suceder cuando todo el sistema que debe velar y supervisar el bienestar y salud públicas, en un efecto dominó, se derrumba alrededor del sujeto al que precisamente debe controlar y reconducir. Una de esas maravillosas y banales historias que se gestan ante la mirada pública, ante un montón de gente que mira pero no ve, y que tras de la consumación del desastre concluyen con el sabido ¿y quién iba a pensarlo? De poco ayudó a Chase ser un niño hipersensible y neurótico, sometido a un terrible estrés familiar, pues desde que tuvo conciencia, vivió en medio de las constantes peleas de sus progenitores. Su padre alcohólico y estricto era un maltratador. Su madre, inestable psicológicamente desde la adolescencia, estaba obsesionada con la idea de que su marido quería envenenarla. El pequeño Richard vivió en medio de esa vorágine de gritos, peleas, golpes, de los que parece recibió una buena opción por ambas partes, y reproches durante 10 años, hasta que se produjo el inevitable divorcio. Ambos reconstruirían sus vidas y seguirían ocupándose del pequeño Rick. El pequeño daño ya estaba hecho, y aquel entorno terrible había destruido la frágil psique en construcción del niño. A esas alturas, Richard mostraba un cuadro consistente de problemas psicológicos severos, tendencias psicóticas, apatía, agresividad. Tenía constantes terrores nocturnos y sufrió de incontinencia urinaria hasta al menos los 8 años. Su único consuelo fue el de escribir un diario, tarea en que se le mostraría extremadamente meticuloso durante mucho tiempo, a la par que adquirió la costumbre de maltratar animales como forma de violencia disociada, que al parecer era lo único que lograba relajar sus tensiones internas. Su consciente intelectual, dicen que 95, estaba en la media y ello le dio para terminar la educación secundaria. Cierto que con más pena que gloria, durante la adolescencia intentó normalizar su vida, relacionarse con chicas, llegó incluso a tener un par de novias, pero todas sus relaciones con el sexo opuesto concluían en fracaso a causa de sus conflictos irresueltos, cuyas manifestaciones últimas se desplazaron hacia la sexualidad. Era impotente y rara vez conseguía una erección razonable, por lo que su autoestima se devaluaba progresivamente. Tampoco tenía amigos cercanos o mantenía relaciones cercanas con familiares. Chase, puede que incluido por sus abusivos progenitores, intentó abordar el problema con normalidad y empezó a acudir a la consulta de un psiquiatra, pero abandonó la terapia, la cual nada tiene de particular, pues la adherencia a los tratamientos es uno de los grandes problemas en el ámbito de la salud mental. Para agravar las cosas, con 15 años ya era un bebedor compulsivo y solía consumir drogas, marihuana, LSD. Regularmente, no en vano, su primera condena, menor, sería por posesión de sustancias prohibidas. El hecho es que Chase advirtió pronto que todos sus intentos por conducirse como el resto de personas fracasaban porque, sencillamente, algo no marchaba en su cabeza. No era como los demás. Se convenció de sus diferencias, lo cual le convirtió en constante fuente añadida de tormentos psicológicos. Al intentar entrar en el mercado laboral, su conducta era tan errática y falta de control que, tarde o temprano, terminaba siendo despedido. Así, a partir de 1969, se sucedió un rosario interminable de empleos de días, semanas, a lo sumo. Incluso intentó probar suerte con los estudios universitarios, pero tenía lagunas de concentración severas y era incapaz de soportar la presión de los exámenes, con lo cual también abandonó al poco tiempo. La vida de Chase, como se le ocurrió con la de muchas personas con problemas mentales que no encuentran
La pertinente ayuda externa se convirtió inexorablemente en un rosario enfermizo de fracasos y renuncias. Luchar por la normalidad. Si algo sorprende el caso de Richard Trenton Chase es que tardó mucho tiempo en rendirse por completo a sus delirios. Es más, incluso hizo todo lo posible por vencerlos e integrarse, pese a no hacer otra cosa que acumular fracasos que ahondaron a su deterioro. Su última intentona antes de deslizarse por la pendiente de la locura tuvo lugar cuando contaba 21 años. Decidió buscar la independencia compartiendo piso con sus amigos, y ello, contrariamente a lo que cabría suponer, degeneró en el más completo desastre, pues, en un afán de seguir la corriente, se pasaba el tiempo consumiendo drogas, hecho contraproducente que motivó una rápida devaluación de su precario estado hasta consolidar su paranoidismo. Otras obsesiones con la idea de una organización criminal trataba de acabar con él. Creyó que sus compañeros de piso eran agentes a sueldo que dicha organización, y para protegerse, clavó la puerta de su habitación, que convirtió en una fortaleza. Entraba y salía de ella por un agujero practicando en el fondo de su armario empotrado. Dormía poco, vivía aterrorizado, montaba guardias. Sus diarios de este periodo, el de su primer brote psicótico reconocido, son testimonios del más absoluto pánico. En 1972 fue arrestado de nuevo por conducir borracho. Retornar a una comisaría le asustó tanto que dejó de beber para tomarse completamente abstemio. Meses después, durante una fiesta, Rick intentaría manosear a una chica y se inició entonces una pelea que concluyó cuando nadie sabe dónde Chase sacó una pistola de calibre 22 tras ser reducido hasta la llegada de la policía por algunos invitados, y dado que no hubo heridos, se le incautó el arma y se le impuso una fianza de $50 que abonaron sus progenitores. A partir de ese momento, por temporadas, fue viviendo con el padre o con la madre, sin empleo fijo, a salto de mata, cada vez más desquiciado, lo cual complicaba enormemente la convivencia. De hecho, su manera de autocastigarse por el incidente de la fiesta fue afeitarse la cabeza, evento que tuvo efectos ulteriores devastadores en la medida que marcó el inicio de toda suerte de percepciones alteradas del yo, dismórfidas e hipocondrias. Se presentó al médico muy asustado, explicando que su cráneo se estaba deformando poco a poco y que por todo el cuerpo los bordes de los huesos le agujeraban la piel. También dijo sentir que se moría porque alguien le había extraído la arteria pulmonar y su sangre no circulaba adecuadamente. Cabe imaginarse la cara del galeno cuando Rick le explicó que, a fin de paliar a los síntomas descritos, se inyectaba sangre de conejo en las venas. Tras 72 horas de observación en un centro psiquiátrico y contra la opinión de algún especialista que le considerara inestable y peligroso, Chase entornó a casa bajo promesa de que sometiera al pertinente tratamiento. Y es que se produjo una adversidad de criterio diagnóstico. Entre tanto, unos profesionales están convencidos de que su esquizofrenia paranoide se debía a acusaciones orgánicas. Otros estimaron que era resultado de su adicción a las drogas, por lo que manteniendo su policonsumo bajo control mejoraría de manera inmediata. Finalmente, se impuso el criterio de los segundos, y toda vez que Rick ha sido estabilizado y medicado, encontrándose bajo supervisión materna, se pensó que todo habría sido reconducido. Y en este punto hemos de realizar una consideración que ha de quedar muy clara. Los esquizofrénicos son pacientes que rara vez se tornan violentos, y en realidad lo común es que se hagan daño a sí mismos antes que a un tercero, al punto de que un elevado porcentaje de ellos termina suicidándose. Muy raros son los casos en los que ocurre otra cosa, y como estamos viendo en el caso de Chase, aún estos se deben antes de la inobservancia y descontrol sobre el paciente que sus propias motivaciones. De hecho, y como podemos comprobar, en el caso que nos ocupa, Rick estuvo lanzando durante años, mucho antes de degenerar hacia el crimen, multitud de mensajes que simplemente se ignoraron de manera sistemática.
El hecho es que la vida familiar se complica de manera progresiva en la medida que Rick, que pasa muchas horas solo, acompañado únicamente por sus delirios en el departamento que le financiaban sus padres, se obsesionó con la idea de que su madre le estaba envenenando lentamente a fin de librarse de la carga que suponía para ella. Obsérvese el singular parecido de este reproche a Richard con el que su propia madre realizaba a su padre años atrás. Así, alejado de cualquier forma de control, Rick deja de tomar la medicación prescrita y su conducta comienza a empeorar de nuevo. Los delirios se recrudecen. Cabe preguntarse si Richard Trenton Chase hubiera terminado donde terminó si el sistema de protección hubiera sido consecuente con su patología, en lugar de desplomarse sin solución de continuidad a su alrededor. Nace el vampiro. Rick se convenció de su sangre estaba convirtiéndose en polvo y de que necesitaba contrarrestar los efectos de esta condolencia ingiriendo sangre fresca. Comprobó entonces varios conejos y nuevamente se inyectó debido. Bebió su sangre. Por otra parte, adquirió la costumbre de tragarse las vísceras de los animales crudas, preparándose singulares batidos con la ayuda de una licuadora. Creyó que así evitaría que su corazón se contrajera hasta desaparecer. Lógicamente, estas prácticas insalubres y antihigiénicas motivaron no solo a que su vivienda se convirtiera en un auténtico estercolero, sino también que cayera enfermo. Los médicos, tras escuchar sus relatos y percatarse de su obsesión por consumir sangre, lo internaron de nuevo, diagnosticándole de esquizofrenia paranoide. Otra vez en la institución mental, Chase comienza a aumentar al Renfield de la novena de Bram Stoker, de modo que cazaba pájaros a los que arrancaba la cabeza mordiscos para beberse su sangre. Al mismo tiempo, en sus sempiternos diarios escribía con todo lujo de detalles esas prácticas y realizará pormenorizadas descripciones del sabor de la sangre en diferentes contextos y circunstancias. Esas conductas no van a más, pero tampoco mejoran pese a todo. Y dado que no se muestra agresivo, en 1977 Richard Trenton Chase es puesto de nuevo en libertad bajo condición de que se ha de pasar a una revisión psiquiátrica anual. Surge un nuevo desacuerdo médico. Los psiquiatras más conservadores estiman que Rick es peligroso y se debe ser cauto, pero de nuevo se impone el criterio de los que son partidarios de tratar de reintegrarle a la vida normal. El sistema seguía haciéndose aguas a su alrededor. En constante evolución comenzó de inmediato a secuestrar perros y gatos a los que decapitaba, descuartizaba y desangraba. Luego bebía su sangre, mezclaba con Coca-Cola y guardaba los collares de los animales, con los que empezó a conformar una macabra colección. El efecto escala tópico en estas patologías, cuando no se reducen, estaba servido y no tardó en pasar a presas mayores. Deambulaba por los campos en busca de vacas, ovejas, a las que atacaba para beber su sangre. Luego incluso a ser detenido por unos agentes de la policía india en el interior de una reserva. Esos descubren un rifle junto a un montón de ropa y un cubo repleto de una mezcla pastosa de sangre e hígado. Siguen la pista al inapropiado hallazgo. Y cabe imaginar su estupefacción cuando, prismáticos en mano, observan una escena absurda, propia de una novela de terror barata. Un hombre desnudo, cubierto de sangre, sin duda el propietario de los objetos que acababa de encontrar, corretea por el campo como si se tratara de un demonio de cuento. Chase es detenido de inmediato, pero el sistema en el que ya aparece un completo teatro al absurdo sigue fallando, cuando lo lógico hubiera sido certificar su historial y devolverlo al psiquiátrico. Los agentes lo ponen en libertad, toda vez que comprueban que la sangre del cubo era de oveja y que la que cubría su cuerpo pertenecía a una vaca a la que había descuartizado. Será entonces su padre quien haga un último intento en acercarse a él. Pasan los fines de semana juntos, le compra regalos, hacen excursiones, todo es inútil. Rick ya ha perdido la razón y no sale de esta perversa obsesión. Con el deterioro progresivo de su organismo, a esta, por cierto, irá añadiendo otras ideas recurrentes, colaterales como las visitas de seres extraterrestres, las abducciones, los ovni,
La madeja que se teje en su cabeza compone un delirio desbordante, creativo, espectacular. Sus conversaciones giran en torno a un supuesto grupo nazi que le persigue desde que estaba cursando la educación secundaria. Su demencia se torna extremadamente imaginativa, una relación de sus dolencias imaginarias, llegando a convencerse de que, a causa de la falta perniciosa de sangre, su estómago se está pudriendo, su corazón disminuye de tamaño y sus órganos internos se desplazan en su interior. Cree, en suma, que se trata de una metamorfosis que terminará transformándole en un auténtico vampiro. Así, hacia finales de 1977, Chase da la segunda muestra. Tras el episodio de la Reserva India, de haber perdido por completo el control, se presenta en una casa de su madre para hacerle una visita sorpresa, pero, incapaz de controlar sus impulsos, discute con ella. Sale dando un portazo, encuentra al gato de la familia del jardín y lo mata con sus propias manos. Entonces retorna y, creyendo que va a disculparse, su madre le abre la puerta. Rick lanzó el cadáver del animal al suelo y en el mismo umbral comenzó a destriparlo. De nuevo, nadie hizo nada. De hecho, la madre de Chase solo contó esta horrenda peripecia tiempo después. Durante el juicio de su hijo, una muestra más de que los terrores subsiguientes pudieron evitarse, no en vano. Días después de este episodio, Chase fue a la perrera municipal con su furgoneta destartalada, adquirió dos perros por $15 y los asesinó para beberse su sangre como de costumbre. Y a continuación, la bomba relojera. Rick todavía no había hecho daño a la persona alguna, a ninguna persona todavía, pero el desarrollo de los acontecimientos prueba que solo es cuestión de tiempo para que algo malo ocurra. Y si nadie interviene, y hubo muchas oportunidades. Así, por ejemplo, un policía lo descubrió robando gasolina para su furgoneta, pero creyendo que se le estaba viendo como un simple chiflado, le dejó ir. O posteriormente, cuando encontró a un perro perdido y tras torturarlo lo mató, bebió su sangre y comió sus vísceras. Pero tras enterarse de que los dueños del animal ofrecían una recompensa por él, les telefoneó para contarles con todo detalle cómo mutiló y mató al animal. Chase había ascendido un nuevo peldaño en su escala sádica. En el próximo episodio veremos la bomba relojera. Siguiente parte. No te la pierdas.